¡Tira! No. Oh, okay, that was good morning. Feliz. Para mí es sábado, para ustedes probablemente va a ser Monday or Tuesday, I believe. Hoy me vine a acompañar a Edgar a un trabajo que tenía que hacer. No le tardó mucho. Llegamos aquí como una media hora, yo pienso. Y acá me acaba de decir que acaba de acabar. Me traje mi mochila con mis libretas y para poder hacer mis apuntes, porque este mes de febrero siento como que no me he encontrado muy bien, que digamos, si he andado batallando en las cosas que quiero hacer. Sí tengo mis notas, sí tengo mi planner and everything, but I procrastinated una semana y no lo llené en una semana, y ahorita ya llevo una semana y media que no lo lleno. Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que acomodarme para poder empezar el mes de marzo con todo. Aparte es un mes súper especial porque es el mes de mi cumpleaños. Bueno, y entonces como pues estaba batallando de que no junté o no hice mi lista o no acomodé bien mi mes, pues marzo lo quiero empezar con todo porque pues, como bien les digo, es el mes de mi cumpleaños. Estamos ahorita en esa transición de Pisces y creo que es por eso que me he sentido como que like a little lost. Pero bueno, hoy empezamos un nuevo vlog. El día de ayer fue Friday. Empezó, iban a jugar en la liga en donde está jugando Edgar, que yo no quería que empezara a jugar porque es una liga en donde juegan de todas las edades, de adultos, adolescentes, jóvenes, no niños, porque tienen de, pues, que los más pequeños, 15, 14, 15, 18. Empiezan de 18, pero te dan una lista, una como agreement de que estás de acuerdo en dejar a jugar a tu hijo. Y se hizo un equipo, uno de sus compañeros de escuela, y todo el equipo es de todos de la high school. Entonces quiso él también hacer, they included him, so I'm really happy for him, porque pues va a estar más ocupado todavía, que ahorita también quiere entrar al rec, está todavía en el club. Estamos pensando muy fuerte en de que probablemente esta sería la última season que lo vamos a dejar, pero Edgar ya me cambió otra vez todo y dijo que probablemente sí lo va a volver a meter otro año. Pero es que en lo personal creo que no es como pérdida de tiempo, pero sí es como que está fluctuate 50-50. Porque como está jugando también high school, el tiempo que juega en la high school no puede jugar en el club. Those are the rules también, you know, I guess. Porque si algo le llega a pasar, pues puede hacer al club o a la high school, uno de los dos. El chiste es de que cuando está jugando high school y que está practicando, no puede jugar, ni siquiera puede ir a las prácticas de club. Y sí es un buen tiempo, es como casi 2 meses. Entonces, una vez que ya regresan, porque ahorita ya vuelven a regresar a práctica, ya no queda ningún juego de liga, solamente quedan como los tournaments. Y ahorita no, pues no los han podido meter en tournaments. Iba a haber el tournament de Vegas, pero no todos contestaron pronto, y al último pudo haber ese tournament. Ahorita estamos esperando a mirar a ver qué tournaments son los que van a estar mirando, buscando. Entonces, en lo personal, pienso que también es una pérdida de dinero porque pues no está jugando, pero aún así estamos pagando. Es más como para la práctica, yo pienso, al final, porque pues de todos modos tienes que pagar los tournaments. Eso de tener a tus hijos en deportes es súper caro aquí en Estados Unidos. Y a veces ni siquiera les enseñan adecuadamente. I'm happy que Edgar está ayudándolo y pues siempre está tratando de darle, you know, tips and tricks. Fue una de las cosas también por las cuales dijo, ¿sabes qué? Voy a tratar a ver si
le ayudó al coach. And we'll see how it moves from here, porque igual a veces decimos y luego cambian las cosas de repente. Iván dijo que estaba bien si entraba o no entraba, porque como bien les digo, ya empezó otra vez ahora con lo de los Friday Leagues, y eso es cada viernes, y luego pues ahorita va a volver a empezar también el rec. Esto también nada más son en temporadas, en winter y en spring, I think, no, en otoño y ahorita en spring, I think. Pero ya, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Sé que estoy haciendo mucho rambling, pero estoy tratando de recordarme qué es lo que, pues, tratar de platicarles un poquito todo el dilema eso de los deportes. Cuando nuestros otros tres bebés eran más pequeñitos, que los teníamos en ligas, gracias a Dios, la mayoría de las veces en los clubs que los estuvimos metiendo siempre teníamos discounts, porque pues eran tres. A veces pagábamos solamente por uno y por los otros no, porque estaban jugando. Las fees de las practices también era como que siempre un discount. Y cuando eran más pequeños, la única cosa era que igual, pues de todos modos teníamos que pagar los tournaments, pues la gasolina, porque hubo un tiempo que los teníamos hasta una hora y media, si se recuerdan, que íbamos hasta Scottsdale, y pues para la gasolina. Pero fuera de ahí fue menos, bueno, no puedo decir menos gasto, pero sí, porque era más o menos el mismo gasto que estamos haciendo con Iván, pero por tres. So it was a win-win right there. Así es que ahorita pues Edgar ya está subiendo todo a la troca. Pienso que vamos a ir a maybe a desayunar. Y luego ya el día de hoy iba a salir yo a comer con Javier, pero van a ir a un evento los cuatro, mis cuatro bebés. Y hoy mi prima le va a festejar a mi sobrina, pues cumplió 17 la semana, esta semana pasada, y hoy se lo van a festejar. Entonces probablemente solamente vamos a ir Edgar y yo, y ahorita pues a mirar qué es lo que más vamos a hacer. Así es que bienvenidas una vez más a este nuevo vlog, a ver qué más hay por compartirles. ¿Okay? ¿Cuál gallo? Verán, les voy a enseñar. Ando bien de coquete el día de hoy. Fuimos a comprarle el regalo a mi sobrina. Fuimos a agarrar varias cositas como a TJ Maxx. Y me agarré unos shorts rojos. Estas son mallas. Me iba a poner los shorts con esta, pero le digo a Edgar que parecía como que muy de Navidad. Ni siquiera de Valentine's. Parecía más como de Navidad. So I was like, mejor me pongo algo cafecito. Y como se lastimó ayer jugando. No, eso no, se los platiqué. No me lastimaron. Es que se make fun of him, porque le dije yo que en la primera vez que se lastimara, le dije, en cuanto te lastime la primera vez, yo no te voy a estar chequeando, porque tú te buscas eso, estás jugando, así es que, porque no es como que juegan adultos, y por eso es que les digo que me preocupa a mí Iván a veces un poco, porque pues son de todas las edades, los más pequeñitos son de 18, pero los dejaron jugar. Igual, me quería poner otras zapatillas más delgaditas, pero creo que estas quedan bien. No son ni café, son como un color, son como burgundy. Miren. Nos fuimos y regresamos, ok, ahorita les digo por qué. Pero les voy a enseñar lo que... No, sí se mira. Lo que le compré. Hice una canastita así más como para facial stuff. A ver. Le agarré este perfume. Sexy Secret. By Jean Marc Paris. Este set de brochas. De Eco Tools. Estos
What is it? Little exfoliating hair remover razors. Trae, what, six? Yeah, it comes with six. Y luego una palette de highlighters. Oh, contour, finishing powder, blush, highlighter, brightener, and another highlighter. They're a little bit different colors. The highlighters are a little bit different. Este es más oscuro y este es más clarito. Este para cepillito para su cara y trae la bandita para cuando se está lavando la cara. Y luego este set de makeup removers que trae un paquete de cuatro y pues obvio le compré la canastita para podérselas poner y estas lashes. Ahora déjenme decirles what happened. Okay. So this is what happened, okay? Yo creo que ya nos faltaba como unos 30 minutes. Sí, ¿verdad? Porque bajando la salida es 30 minutes para llegar a la casa de mi cousin. Y Edgar me pregunta, ¿qué van a dar de comer? So yo le digo, I don't know, me metí a la invitación thinking that I'm gonna get some information in there, pero pues es como que, ¿cómo van a poner la invitación qué comida van a dar, right? O sea, cuando miro la invitación, me doy cuenta que no es today, sino hasta mañana. Yo quería cake. Oh my God. So Edgar was like, no, pues, vámonos a... Pues una vez vamos, dice, ya estamos aquí, dejamos el regalo y a ver qué hacemos. Pero, la cosa es que mi cousin está acá en Phoenix y luego su esposo está trabajando. Y las niñas también están trabajando, entonces there was no one in the house. Y al último pues nos regresamos a la casa. So, como anda acá en Phoenix, anda aquí cerca de la casa, voy a pasar por el regalo porque yo mañana voy a salir con Javier. I think que sí mañana, dijo que mañana. Íbamos a ir hoy y entonces pues por eso no íbamos a ir a la fiesta, pero entonces cambiaron los planes y al último él... tenía otras cosas que hacer, so we're like, ah, pues, let's just go to the party. So lo único que hicimos es de que, le digo a Edgar, no voy a desperdiciar mi outfit, so take me some pictures. We took some pictures, y yeah, we're back home. Thinking de que we're so hungry, y no hay nada que hacer. No, si no se crean, sí hay, pero todo está congelado, entonces ahorita a ver qué. Man. A lo menos nos dimos una buena ida y paseada para allá. Like, teníamos planes para hoy. Edgar iba a hacer trabajo aquí en la casa, pero pues tenía otro trabajo en la mañana y lo acompañé. Ya se hizo todo el día. He ended up not working in here. Y supuestamente íbamos a irnos a la fiesta. No, yo me iba a ir con Javier porque no íbamos a ir a la fiesta, pero ya cambió. Entonces, todo lo que más o menos teníamos planeado el Friday cambió porque pues Edgar también se lastimó en soccer. O lo lastimaron, sorry. Lo lastimaron. No, pero say all the thing we did today. He went to work. We went to work. Oh, we went to work. Porque yo también fui. Oh, yeah. Yo lo acompañé. Fuimos a desayunar. Ahí no les compartí nada. Pero les comparto aquí unas fotos. El lugar está muy bonito. I think we're gonna go back in there. El service estaba... on point, 10 out of 10. Ah, la comida estaba muy buena. Los precios, ¿qué tal se te hicieron los precios? A ver. The prices were perfect. Edgar se agarró un typical breakfast, huevo, bacon, pancakes con coffee. Yo me agarré unos chilaquiles, que los chilaquiles eran más como tipo tostada, con layering, la carne y luego otra tostada y la salsa. Estaban muy buenos, though. But it was just a little bit different because I'm always expecting que los chilaquiles son como los tostaditas en triángulo. Pero estaban muy buenos, like, no era la diferencia nada más en la presentación, era diferente. ¿Qué más agarré? Ah, pues también café. ¿En Dago usted, verdad? Pero nosotros que ordenamos papas. O agarramos una orden de papas. Jalapeño. Jalapeño, porque el jalapeño... Se le cobraron $2, pero un jalapeño, no era una cosita, era una jalapeño bien, bien puesto. So, ¿qué pagamos? ¿Como 50? 50 something.
53, 52. 54, ¿no? Como $54 pagamos. Entonces, se nos hizo bien. No, no estuvo tan mal. Así es que ahorita me voy a sentar un rato con Edgar. La cocina está limpia. So. Voy a lavar unos trastes que están aquí antes de empezar a hacer la comida. Los chamacos se fueron ahorita a llevar a Moco al parque. O so ahorita que vengan a ver qué. Para que todos comamos en la casa. Vaya. A ver qué más pasa. Estas rosas, vean, ya están, ya le están saliendo los rebotes ahí. Entonces las voy a trasplantar. Compramos estos, el fin de semana, Edgar y yo fuimos a Lowe's a comprar estas plantitas. Y estuve buscando en línea, de esta también, vean. Esta también ya está saliendo ahí. Eso tengo que cortarla para que para poderla plantar en la sábila. Ya la puse en agua para que se le quitara todo lo amarillo. Voy a utilizar estas para eso. Y luego estas suculentas se me están secando. So las voy a trasplantar, pero algunas ya están creciendo. Unas bebecitas ya están creciendo, así es que voy a quitarle los petals que se están como secando para poderlas replantar aquí en esta. Voy a estar utilizando tierra y poniéndolas para, pues como si miran, esa que está aquí que ya se cayó, estas están bien frágiles y estas pues solamente les voy a poner más tierra a esta para que sigan creciendo y queden aquí bonitas. ¡Ay! También me toca ponerle agua a mis plantas, así es que eso es lo que voy a estar pues, haciendo, poniéndole agua a esa, cambiándole de tierra también, agregándole, y a esa también tengo que sacarle una que ya está, se está muriendo, y voy a quitarle unas hojas para también poder que hacer un poco más. También hice esto, la verdad es que no sé ni siquiera qué es lo que estoy haciendo, ok, estoy tratando de seguir un poco a varios videos que he estado mirando. Estas son suculentas y ya se me estaban secando, aunque esta y ay, esta pequeñita de aquí tienen poquita raíz, entonces las coloqué así y el resto las puse para propagar. Habían varias opciones, esta era una de las opciones que estaban dando. La otra era ponerla como en agua, pero que no pegara el agua, para taparla con plástico, para que le salieran las raíces. Acá agregué otras, unas ya están más secas y obvio no, estas no tienen nada como que de raíces, pero sí dijeron que las pusiéramos así en tierra y las estuviera rociando con agua todos los días. La rocié con agua de arroz y esto de aquí era el resto que quedó de estas.
Esta también tenía raíz, esas de allá de atrás también, y por eso solamente las coloqué en esos maceteros. Igual acá tengo las maceteros pequeñitos, bueno, uno nada más porque acá tengo este. Vamos a mirar a ver qué tal hacen. Y así me quedaron los stems de roses. Ahí ustedes pueden mirar que unos ya tienen como las hojitas, esta de acá también, y si sí se mira que ya se está secando, pero no sé, probablemente, ¿saben qué? Se la quite, porque ya se mira como que está toda amarilla. Pero igual, ya tiene ahí unas nuevas bebés. Las voy a sacar para afuera. Esas de ahí puse ese porque esas fueron las que me regaló Javier, son los dos stems de los que me regaló Javier y estas cuatro de las que me regaló Edgar. El resto de las rosas, ustedes se acuerdan que les enseñé varias, pero ya no tenían vida los stems, so esta es una sola rosa, nomás que la corté en dos. Las voy a sacar para afuera y, oh, deséenme suerte. Como les digo, estuve utilizando, o como les enseñé más bien, estuve utilizando la sábila y esta pues la voy a usar para alguna mascarilla. Las voy a sacar para allá afuera y voy a seguir regando esto de aquí y voy a propagar mi money tree y vamos a rociar se me hace que se llama Ficus de Love. Igual voy a estar utilizando el fertilizer que uso por semana porque el agua de arroz ya se me acabó. Les digo buenos días de ya 2 días después. Vean, esta no se las había enseñado, ¿ok? Aquí tenemos. Bueno, ahorita les platico, pero déjenme platicarles primero de la planta. Esta la tenía. Era una sola que ya estaba esparcida por todos lados y hice cuatro plantitas. Estoy viendo que al parecer ahí quiere crecer otra. Esta estaba más cerradita. Se quedó con dos. No le quise quitar esta, aunque sí se mira muy, muy seca de ahí, pero como ese es el tronco, quiero esperarme a ver si le salen más de aquí, ¿saben? Bueno, el chiste es de que hice tres más, vean. Estaba en una sola maceta, sí. Y como ya tenía otros maceteros del mismo tamaño y pues aquella que está allá, la hice en cuatro. Igual esta de aquí también ya está toda carcomida de aquí. Pero igual no la quise quitar porque acá le miro otro pedazo como que quiere crecer. Este de aquí también está muy seco, pero de acá abajo se le mira como que quiere salir otro brote. Y esa estaba más cerrada, mire qué hermosa. Igual esta estaba cerrada, esta está creciendo. O sea, estoy con que no quiero que se me vaya a morir y por eso dije, ¿sabes qué? Como está creciendo muy grande, voy a hacer varias y así para poderlas poner alrededor de, en varias áreas de mi casa. Otra cosa que les quería comentar, se me hace que no tenemos piso. Entonces, ay, no sé si vendan el mismo piso. No me recuerdo si lo compramos en Lowe's o en Floor and Decor o Floor and Deco, en la tienda donde venden pisos y todo tile para los baños, pero me parece que no tenemos extra piso. Pensamos nosotros que teníamos todavía seis más y sí nos iba a alcanzar perfecto, pero ahora nos quedamos con que no hay. Y como les había dicho, pues que Edgar se lastimó, no trabajó en la casa, así es que no. Esperemos que este fin de semana que viene lo podamos terminar. Acá está mi money tree. También igual lo puse así. Estoy siguiendo videos. Yo no soy experta, como bien menciono. Simplemente estoy tratando de experimentar con mis propias plantitas que tengo acá. Igual esta también. Ya una vez se me andaba secando, pero la alcancé a salvar. Y miren qué hermosa. Ya está creciendo más. Tienen acá más brotes, solo le agregué más a tierra porque no tenía. Igual les puse, esto es lo que les he estado agregando, que lo compré en TikTok. Y de este lado estuve plantando basil, que ahorita ustedes me van a acompañar a ponerle agua a mis rosas y a esta también. Igual solamente decía que le esprayara agua todos los días hasta que le mirara el rebote. Este basil lo estuve remojando las semillas como por
todo un día, desde las mediodía hasta el día siguiente, la mañana que lo hice, que fue el día de ayer. Entonces apenas lleva 2 días. Este igual también, vamos a ponerle un poquito de agua. Y pues esta al igual también. Esta también se mira como que se quería secar, pero no me doy por vencida. Vamos a ponerle agua a las rosas. Aquí me la estoy aventando como un albur porque en el video que estuve siguiendo en agregándolo en la pieza de sábila, no decía que la tenía que regar por lo mismo, porque tiene lo que es la sábila. Pero aún así pienso que sí es bueno que las esté remojando todos los días. Entonces eso es lo que quiero hacer. Este ya es el tercer día que las tengo así. Y vean. Igual esto. Y se me hacen una hermosura. Otra cosa que estuvimos haciendo el fin de semana pasado también fue ir a agarrar algunas rosas. Y entre la semana fui a comprar otras. Que de hecho el día de ayer, esa de ahí estaba cerrada. Y vean qué hermosa. Bien, qué linda. Igual, de todos modos quise agregar unos rosales. Este de acá también. También ese estaba un poco más cerrado y ya está abriendo poco a poco. Aquel de allá ya lo tengo desde el año pasado y nomás no quiere prender. So esperemos que sí prenda. Pienso que... A ver, déjenme acercarlos un poco más. Pienso que sí quiere crecer, pero como que no se anima, ¿saben? No sé si tenga que seguirlo cortando para que vuelva a aprender, porque igual esta de aquí también miro que tiene esta hojita que sí quiere crecer, pero ya veremos a ver qué tal hace. También mi hierbabuena se está secando y vean, la estuve haciendo trim y ya le estoy agregando aguas, entonces todos los días quiero estarle poniendo. Ahorita es hora de regarlas. Esta es mi flor favorita. También está creciendo hermosa. Se me hace tan elegante el alcatraz a mí. Pero vean qué hermosa. Vean qué linda está. Es una hermosura. Igual esta también se está muriendo y le puse agua. Así es que toma bastante agua, ¿eh? Porque este yo se lo agregué, me parece que antier. Y vean, voy a ir a agarrar otro para ponerle a la otra sábila y que siga aprendiendo. Ayer le corté unas hojitas y ahorita está creciendo más. Entonces sí, si le entre más le cortes, más crece. Es lo que me fijé. Así es que vamos a seguir. Súper feliz yo con todas mis plantitas. Especialmente ahorita que ya está empezando la primavera. Otra cosa también que agarré, que la última vez que había comprado se me había secado, fue la lavanda. Y otra vez estuve comprando. Esta le gusta el sol, entonces si está húmeda no requiero de ponerle agua hasta que esté un poco más seca, porque no es de tanta agua. Se me hace que ya tengo que cortarle estas hojas, no estoy segura. Voy a empezar a chequear más. El que se me había secado también fue el romero, pero ese sí no encontré más. A ver si ya pronto compro. Mire que llamada el 1, ¿eh? Pachuca tiene 19 puntos también, con un presupuesto bajísimo. Con la sub-20. Imagínese. Con la sub-20. Y pelea con América, Cruz Azul, pero no. También jugar un poco con el gran prestigio que tiene. ¿Salió? Quizás el árbitro lo dejaba correr. Y así nos quedaron. Mira nomás. Nos hicieron falta unas fotografías para colocarlas en estos cuadros de aquí, pero ya las voy a estar buscando en esta semana. La verdad es que no me decidía si quería agregar fotografías de cuando eran más pequeños. Y al último decidimos que vamos a estar agregando unas cuando
ahora que ya están un poco más grandes. De hecho, vamos a estar colocando de la vacación que estuvimos yendo al crucero individuales. So voy a agarrar una en donde estamos Edgar y yo juntos y luego una de cada uno. Creo que voy a estar quitando aquella que está allá arriba y voy a dejar esta, porque son más o menos similares, pero esta se me hace como que más fun. Pero quedó muy bonito, se me hace hermoso como quedó. Ya la pared no la pudimos arreglar porque teníamos, ¿cómo se llama? Lo que le agregan el drywall, pero se mojó. Y pues no tenemos, así es que ya será para un nuevo fin de semana. Sí le estuve agregando unos como maderas para poderlo pegar una vez cuando lo vaya a colocar, pero pues no se lo va a agregar hasta que lo compremos. Y en la realidad es que entre semana no puede trabajar porque trabaja muy tarde, y aparte con eso de que Iván otra vez ya está de regreso en más prácticas para el club, Edgar pues ayuda 2 veces por semana también, y luego juegos los viernes, pues no, sí estamos como que un poco muy atareados, y le digo pues tampoco quiero que llegue todo cansado del trabajo a hacer más trabajo en la casa. So esos proyectos como que los dejamos así entre el fin de semana. Y me parece que sí les había comentado que me parece que no tenemos piso. Vamos a tener que buscar como en el share más sacar. Yo me recuerdo que sí teníamos al menos 6 piezas, pero no las hallamos. No, probablemente puede estar hasta mero abajo de las cajas en donde tenemos el piso, porque nos quedó el piso de arriba. Probablemente lo podemos encontrar. Ay, por ahorita cenamos, terminamos de limpiar. Edgar hoy limpió el carro con Oscar y se acaban de ir al gimnasio. Otra vez ya regresó al gimnasio, así es que por este vlog aquí lo vamos a cerrar. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Las quiero un montón y las miro en un próximo vlog.